¿Qué pasa, gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando con la Confederación Barata. Y bueno, en el episodio anterior habíamos tenido unos buenos movimientos hacia Mesopotamia, capturamos y acabamos con los mamelucos, pero nos desembarcaron, y es que descuidamos este puerto de aquí y nos desembarcaron los británicos. De esa forma, pues los británicos pues se hicieron con esta ciudad, con la ciudad de Arcot, de Karnataka. Y bueno, han desembarcado aquí un segundo ejército y temo por el control de Goa Goa. Bueno, veremos qué va a pasar, veremos qué sucederá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Atacamos a estos? Es que son muchísimos barcos, tío. Es que va a ser una batalla que nos van a hundir muchos barcos. Casi prefiero que se vayan a tomar por saco. Aquí no puedo venir, pero aquí sí. Si me atacan ellos, pues que me ataquen ellos. Pero yo no les voy a atacar a ellos. No les voy a atacar a ellos porque de momento, oyes, no lo necesito. Bueno, aquí se estaba haciendo las murallas, ahí lo podéis ver. También estábamos mejorando las carreteras y además habíamos puesto una taberna que mejora la felicidad. Y también habíamos puesto un ashram para convertir la región al hinduismo. Bueno, en cuanto a tecnologías, le queda un turno a esto y en cuanto esté el turno ese, empezaremos a hacer ya la máquina de vapor que nos permitirá mejorar nuestros astilleros para hacer navíos de línea de primera. Ahí están. Ahí están. Bueno, pues si quieren guerra, tendrán guerra. Yo no me escaqueo de aquí. Bueno, sus barcos están algo dañados, no mucho, pero están algo dañados. Y la batalla no la dan por perdida. Bueno, eso de que esté por perdida lo vamos a ver ahora. Yo, a ver, soy muy malo en la batalla marítima, no voy a engañar. Soy muy malo. Pero bueno, intentaré dar lo mejor de mí. A ver. Almirante, al fondo, no te vayas para adelante, no te vengas tú muy arriba tampoco. Vale. Ya. ¿Por dónde van a venir ellos? Ellos van a venir en esta línea, yo creo, sí. Creo que van a venir en esta dirección, cruzándose. Creo, ¿eh? A ver, macho, esto es. Esto es complicado, ¿eh? Más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. La unión hace la fuerza, así que vamos a ponerlos todo lo unido que podamos. No recomiendo ponerlos todos en una fila solo. Porque si no, luego los últimos casi nunca llegan a la batalla. Bueno, a ver. Cargar cañones. Cargar cañones. Cargar cañones. Cargar cañones. Cargar cañones. Cargar cañones. Vale. Vale. Nada más de velocidad.
Bueno, me van viniendo muchos barquitos, muchos barquitos. A ver, me van a intentar hacer la jugarreta, yo creo, ahora de cruzarse por aquí. Creo, ¿eh? ¿O no? No, no pareciera. Bueno, si pasan por el medio, pues perfecto. Poquito más cerca. Un poquito más cerca. Tú para acá. Vamos, más cerca. Más cerca. Más cerca. Tú mete aquí en medio. Eso es. A ver. A las veras. Acercaros. Ay, que se me va a escapar. Lo hemos conseguido dar. Mierda. Otra vez a las velas. No quiero las velas, joder. Vamos a disparar a este que está aquí. Vamos. Vamos a venir, vamos a venir, vamos a venir. Vamos. Mierda, me confundo de idea a quien no debo. Vamos por la espalda. Bien. Saco las velas. Vamos. Vamos. Vale. Vamos, vamos, venid, 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 venid. Vale, ese ya está reventado. ¿Qué pasa este? No puedo creer que me vayan a saltar. ¿Con qué cojones van a saltarme? Con dos cojones, ¿eh? Ah, perdido el barco. ¿En serio, tío? Pero bueno, macho, pero ¿cómo puede perder ese barco, tío? Pero con todo lo que ha recibido, tío. Pero con todo lo que ha recibido, pero ¿cómo puedo perder ese barco? ¿Pero por qué no tiene el lado izquierdo este cargado? Ay, la madre que me parió, tío.
Mira, estos es que no llegan, tío. Es que no llegan nunca, macho. Este es el problema, que no llegan, tío. Vale que tienen la esta en contra, pero coño. Que estamos en un videojuego, coño. Déjame jugar con las flotas, ¿no? Sería lo suyo. Esto es que no me dejan. Vaya moral tienen los británicos, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. Esto lo he dicho. Que es que esto no, que es que esto no. Si es que esto no. Si es que esto es imposible. Mira mis barcos ahí cruzándose entre ellos. Este barco con todo lo que ha recibido y no está ni siquiera huyendo el primero de sus barcos que llegaron, tío. Es que ni siquiera ese está huyendo. Que es una chetada lo de los británicos en este juego, tío. Por eso odio a los británicos tantísimo. Es que no hacemos huir un solo puto barco de los británicos, tío. Fijaros qué movilidad tienen, ¿eh? Fijaros qué maniobrabilidad, por favor. Dios santo bendito. Aparte de que esto es que no está preparado este juego para estar pendiente de tantas flotas y tantos barcos y tanta leche, tío. No se puede estar pendiente de todo. Nada, tengo aquí a estos, pero nada, me están haciendo huir a estos, a estos. ¿Estos qué pasa? ¿Qué les pasa a estos, tío? Me están asaltando. Joder. No sé a dónde ir, la verdad. Estoy en esos momentos de la batalla del Empire Total War de. Mira, me están asaltando también a estos, tío. Vamos. Vamos. Este, nada. Este, ¿dónde están? Estos están por aquí. Eso era británico, creo. La vuelta. Tú vente por aquí. Ahí, o haz algo, tío, o haz algo. Qué desastre, por favor, de batalla. Qué desastre de batalla, por favor. Qué malo soy en las batallas marítimas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, justo está huyendo ahora que le voy a disparar. Es que no han perdido nada ellos, tío. Es que todos mis barcos son los que están huyendo, macho. Es que ellos no pierden nada. ¿Cómo puede ser que no pierdan nada, tío? ¿Pero por qué no perdéis? Algo, no sé, algo, perder algo, coño. Nada, macho. A todo mi barco suyo, tío. ¿Este qué? Nada, no lo puedo usar tampoco, este barco. Joder. Es que no me dejan usar prácticamente ningún barco. Este tampoco me dejan usarle. Ese tampoco. Este no tiene cargados los cañones. Este, ahora, venga. Sea, ¿cuántos barcos puedo usar aquí, tío? Disparan por la espalda, tío. Me hacen un sándwich para que no me pueda mover y después me disparan por la espalda. Son buenísimos los cabrones, ¿eh?
Vale. Nada, esto no lo puedo usar. Esto tampoco lo puedo usar. Vamos, vamos, vamos. Gira, 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 gira. A este por la espalda. Vamos, por el culo, vamos, por el culo, vamos, 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 vamos. No voy a huir, tío. Vale, esto vuelve. Este barco vuelve. Buah, ah, no es mío, no es mío, no es mío. Vale. ¿Y este qué, macho? Es que este no termina nunca, macho. Justo le iba a dar, hijo de puta. Justo le iba a dar. Oh, por otro lado, coño, por el otro lado. Vamos, vamos, gira rápido. Gira rápido. Eso es, si puedo pillar a los dos. Pillar a los dos, tío, esto está en la más absoluta miseria este barco, me cago en Dios. Eso es. También me van capturando todos los barcos, tío. O sea, me van continuamente asediando los barcos, tío. Asaltando los barcos. Estos se han recuperado, los hijos de puta, macho. Estos se han recuperado, tío. Pero gira, me gira sobre ti mismo, coño. No, no, no es un giro ahí. Se están recuperando sus flotas, tío. Lo tenía por un momento prácticamente ganado, pero nada, al final. Al final se están recuperando. Al final se están recuperando, tío. Me están ganando porque me están continuamente asaltando los barcos, tío. Eso es lo que les está haciendo ganar. Eso es lo que les está haciendo ganar, tío. El asaltarme los barcos. Me están incendiando el barco, hijo de puta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, fíjate, por la espalda, eso es. Date la vuelta. Ah, quedan dos barcos, tío. Eso está perdidísimo, tío. Perdidísimo. Toda la flota, tío. Toda la flota perdida. A mano de los nazis británicos estos asquerosos. Racistas, homófobos. Hijos de mil putas. Qué asco, tío. Qué asco, macho. Qué asco de gente, tío. Puta chetadura de facción. ¿Cómo los desarrolladores le dieron todo a esta facción, tío, eh? Todo se lo dieron a esta facción.
para contentar a los británicos. Si es que no, tío. Ah, vaya por donde vaya, me van a pillar el culo y ya está. Vaya por donde vaya, me pillan el culo y listo. Un barco mercante, nada más, que no me preocupa. Qué reventada, tío. Qué maldita reventada me han hecho. No te creas tú que vuelve ningún barco mío, ¿no? No vuelve ni uno, tío. Ni uno vuelve. ¿Qué intentáis? Luego vienen a asaltarme, ¿eh? 50 hombres contra 200 y pico. Y aún así lo intentan. Ah, son más rápidos, se van a cruzar delante para frenarme. Qué listos son, tío. Qué buena es la IA en las batallas navales, ¿eh? Es buenísima, tío. Es muy buena la IA. Mira cómo se cruza. Mira cómo se intenta cruzar. Va a frenarme. Es muy buena, muy inteligente la IA, tío, en este juego, en la batalla marítima. Muy inteligente. Tremendamente inteligente. No sé si estoy disparando mientras a esta gente. La verdad. Estoy disparando. Me parece que están rindiéndose. Vamos a ver. ¿Se rinden o no se rinden, tío? No se rinden. Ellos giran más rápido que yo. Vale, se la liamos, le ganamos la espalda. Mira, por la espalda, tío. Buah. Vamos, girar. Nada. Fuego. Que huyan, venga, que huyan. Vamos. Uy, tío, es que lo que no puede ser es esto, tío. Que es un barco grande el mío, uy. Ya está, ya huyen. Fíjate todo lo que viene aquí, chaval. Y soy incapaz de girar mi barco, tío. Dios santo bendito. Venga, ahora. Gira. Vamos, gira. Gira.
Gira, gira. Lo siento, tengo que darle ya. Tenía que darle ya, o sea. Vale, otro que huye. No, tío, no, 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 aguanta, aguanta, pequeñín. Aguanta, se está huyendo, el que está aquí detrás está huyendo. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde sales tú ahora, macho? Vamos, vamos, no anda nada ahí. No anda nada ahí. Ya está, me hicieron huir. Bueno, pues intenta. Ay, madre mía, qué asco, tío. Es que si es que no, si es que no, si es que los británicos, es que... Ay, maldita nación fascista, asquerosa y racista donde los haya, los británicos, tío. Son muy racistas los británicos en la vida real, ¿eh? Ya nos metemos ya en temas realistas, pero es que es así, es que son muy racistas, tío. Tengo muchísima manía a los británicos, tío. Es una nación que... Oh. A ver. ¿Dónde nos ponemos? Aquí. Sí, aquí. Ah, creo que no es aquí. Porque aquí... No sé yo. Joder, tío, no sé qué hacer, no sé dónde colocarme. No sé dónde colocarme. Es que esto estamos en pendiente, tío. Nada, fuera, aquí. Se acabó. No perdemos más el tiempo. ¿Hay unas piedras delante? Sí, hay unas piedras delante. ¿No van a molestar? Sí, nos van a molestar. Pero es lo que hay. Estamos jugando contra los británicos. ¿Qué queréis? ¿Tener el escenario a favor? Esto por aquí. Ahí. Por aquí. Y tú por aquí. Venga, vamos, deprisa. Vamos. Dale. Venga, por aquí. Eso es, venga. Reventar esa caballería. Vale. Tú, por aquí, tú, por aquí. Para los cerdos. Venga, por aquí, a por esos. Quietos. No llegan, ¿verdad? No llegan con... No llegan con esto. Venga, ahí. Ahí mismo. Ah, míralos. Las ratas. Mira las ratas. Mira las ratas por donde se habían venido. No quede ni uno. ¿Los matan? Quedan ocho, pero ¿por qué no los matan?
¿Por qué no matan a los 8 que quedan, tío? ¿Por qué no los matan, tío? Se han quedado bugueados, tío. Ya no los matan. No los matan, tío. Pues nada. Que se han quedado bugueados encima de la caballería, que sí. Míralos, míralos. Con la cinemática de subirse a la caballería. Por eso no los podía matar. Por eso no los podía matar. Bueno, no vienen de frente, con lo cual el cartucho de metralla, pues no va a ser muy efectivo. Caballería, ¿verdad? Al general, supongo. Un poco más. Me están viniendo todos al flanco izquierdo, tío. Literalmente van todos al flanco izquierdo, macho. Todos al flanco izquierdo están yendo. Lo carga por la espalda. No sirve de nada. No lo termino de hacer huir. Qué poquito les hacemos perder, ¿eh? Y todo lo que me hacen perder ellos a mí. Bueno, pues nada, se hizo lo que se pudo con la caballería. No puedo hacer más. No huyen, no huyen. Y apenas les hago perder unidades, así que pues paso. Si van a estar así, en plan de no te va a servir de nada la caballería, pues paso. Infantería de línea, O sea, es que yo... Es que no queréis que juegue con infantería de línea, pero es que este juego es de jugar con infantería de línea, macho. Es que este juego, si no juegas con infantería de línea, pues... En esta época la infantería de línea es como... Yo qué sé, es como no jugar con... No usar tanques, una guerra moderna. No llevas tanques, ¿no? Está prohibido llevar tanques. Claro, pues si no va a costar muchísimo. Fíjate, este que no ha sufrido ninguna carga ya está prácticamente huyendo. Este que ha recibido mogollón de impactos de bala y que ha sufrido cargas de caballería y demás, 121 unidades, firmes como ninguno, como si no fuese con ellos la cosa.
Vamos, vamos, vamos. Bueno, aquí ya me van a cargar. Ya se acabó. Aquí se acabó ya la artillería. Tío, es que no les hace subir a estos. Madre de Dios, es que no les hace subir a estos. Ah, macho, como si con ellos no fuese la cosa. Les estoy acribillando, pero joder. Como si no fuese con ellos la cosa. Vamos. La caballería, mira, mirad esto, siguen aquí, ¿eh? Me descuido un momentito porque estaba aquí con la carga esta. Y mira, mi caballería, los dos huyendo. Los dos huyendo. Vamos, ¿se sube ya o qué? Su caballería está huyendo por donde no. No, su caballería. Sus unidades están huyendo por donde no puedo ir a por seguirlas. Con lo cual, muy bien jugado también por ellos. Muy inteligente la IA. Este es el regimiento infalible. El regimiento que es imposible de hacer huir, ni de matar, ni de nada. Vamos a hacerle una carga porque es que no. Yo no sé por qué aguanta tantísimo ese regimiento, macho. Madre mía, tío. Les he dicho que dejen de disparar, tío. Venga, por esos. Venga, tú también, por aquí, ya por estos. Venga, episodio. Este episodio, de verdad, bah, no ha sido nada worth. O sea, hemos perdido muchísimo. Hemos perdido la flota entera, hemos perdido mogollón de unidades aquí también en esta batalla, hemos perdido ciudades. Buah, chaval, tío. Fatal, ¿eh? Fatal, 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 ¿eh? Pero muy mal. Muy, muy, muy mal, tío. Muy mal. Se nos ha dado muy mal. Muchísimas pérdidas, muchísimo oro. Vamos a tener que gastar ahora a reinvertir ahora para conseguir lo que hemos perdido. Vale, venga, siguiente de estos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la velocidad porque si no, lo terminamos en la vida.
Terminamos en la vida. Vale, venir por aquí. Vamos, vamos, vamos. Once. Vamos. Se pone a caminar al lado de ellos. Vale. Querían dos. Estos y estos. Pero los demás ya no llego, ¿verdad? Siete, siete. No, ya no, ya no. Ya no llegó nadie más. Vamos. Tres. 6. Vale. Pues ya estaría. Madre mía. Por eso no juego batallas marítimas, tío. Porque son pesadas, son injustas, son caóticas. Son un desastre. Bueno, hemos recapturado esta provincia al final. Vamos a dejar el ejército reorganizándose, vamos a dejar la ciudad reparándose y terminamos. España también, pues la han tirado, la han tirado. Estaba haciendo una buena campaña, pero se la han tirado ahora por el suelo. Le han quitado Madrid. Revuelta en Villapur, claro que sí. Claro que sí, hombre. Claro. Hombre. Hostia, es que con nada, ¿eh? O sea, es que no puedo mantener el orden, no me dejan mantener el orden, tú. Todo porque hay una universidad, ¿sabes? Todo porque hay una universidad. A ver. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y eso, madre mía, y eso que es la capital, ¿eh? Y tengo problemas de orden público en la capital. Flota destruida. Vale. Bueno, pues ya la próxima flota que saquemos será una flota de navíos de línea de primera. Y así, ahí ya sí que se van a enterar estos desgraciados. Lo que vale un peine. Bueno, organizaros. ¿Qué hago? Vengo aquí con ellos. No me jodas que no llegáis los unos a los otros. No llegan, no van a llegar. Sí, llegaron. Vale. Bueno, espero que no llegue hasta aquí. No me jodas. Espero que no llegue estos ahí. Bueno. Pues ahí estamos. Ahí estamos, intentándolo poquito a poco. Poquito a poco y con paciencia. Con mucha paciencia. A ver, ¿las granjas hay que ponerlas? Veo por ahí que hay algunas granjas que ya se pueden, por cierto, tecnología. Ahí está, vale. Alguna granja por aquí más para mejorar. Muchas veces me confundo con el símbolo del trigo. Ya pues ya no he puesto otro símbolo, macho. U otro color al símbolo de construcción. Vale. No veo nada, no. No veo que haya que hacer absolutamente nada. Bueno, lo dicho, España pues va a perder la partida ya. Bueno, no, no va a perder la partida porque quedará por ahí residual con algunos territorios pequeños. Pero bueno, lo que está pasando a Francia.
Vale, pues nada, gente, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratito con este sufrimiento en el cual, pues bueno, hemos recapturado de nuevo nuestra provincia de Karnataka. Pero bueno, nos queda todavía este ejército aquí británico. Hemos perdido toda la flota de navíos de línea de segunda que teníamos a manos de una flota menor que la nuestra en calidad, pero mayor en número. Y bueno, pues a ver si en el próximo episodio pues conseguimos ya definitivamente expulsar a los británicos y yo qué sé, yo qué sé. Es que tampoco es que ingresemos mucho como para hacer un par de flotas grandes de navíos de línea de primera, sinceramente. Pero bueno, lo intentaremos, a ver cómo va. Así conseguimos equilibrar las finanzas. Like y compartir si os ha gustado, dejar comentarios con vuestros consejos, vuestras estrategias, con qué os ha parecido el episodio. Suscribiros al canal para más, no olvidar la campanita para notificaciones. Seguidme si queréis en redes sociales que encontréis en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a cuidarse. Adiós.